Bienvenidos al noticiero más pincón de El Salvador. Noticias calientitas como las buenas tortillas, ricas como las pupusas. Noticias hermosas como la bella Doña Prudencia. Noticias macizonas como Chiquillo Periquillo. Noticias que te dejarán el ojo loco como el Deportillo Ladra. Noticias sabrosas, noticias que te harán mover el cuchumbo como la Yajaira. Las mejores noticias de la política y otros bemoles. Andanzas y malandanzas de Don Prudencio en las Prudencio News. Aderezadas con limón, chile y alguaste. Narradas por el presentador más paloma del internet, el mero mero viejo sabroso, piernudo y rolludo, Don Prudencio, la mera mengambrella. Bienvenidos a este reporte especial de viernes de la Prudencio News. Comenzando con las noticias, por fin el cabecilla de la MS, Eliú Melgar, alias El Blue, fue condenado a la pena máxima por cada uno de los delitos que cometió. No volverá a vivir nunca en libertad, así lo informó el fiscal Rodolfo Delgado. Y con la condena del Blue se desmienten todos los chambres de los gorgojos y sus chayoteros, como Héctor Silva Ábalos, que aseguraban en medios nacionales e internacionales que el gobierno del presidente Bukele quería proteger a ese terrorista y que querían dejarlo libre. Pues no, el Blue pasará el resto de sus días en el penal de máxima seguridad de Zacatrás, sin ningún privilegio. Así que, señores, se hizo justicia a las víctimas de este malhechor y a todas sus familias, y aunque las ONGs pedoras de derechos humanos de seguro van a salir a defender a su homie, el ministro Villatoro aseguró que los días de impunidad para los mareros ya quedaron atrás, y que los derechos humanos que van a ser defendidos son los de la población honrada, y no de terroristas. Eso es bello. Aplauso, por favor. Además, el diputado Elton John aseguró en Twitter que el Faro, mejor dicho, el Fake, Factum o Focium, y la Embajada de Estados Unidos querían extraditar al Blue para evitar que pasara 39 años en Zacatrás comiendo pollito, para llevárselo donde le consintieran con sus derechos humanos. Nada de pollito, diputado. Frijoles, tortilla y sal. Y que pongan a echar riata a estos inútiles lacras de la sociedad que sirvan de algo. No los vamos a estar manteniendo como que hotel VIP. Tortillita y sal. Y que pique piedra el maje. Y hablando de derechos humanos, el discurso del presidente Bukele está siendo ejemplo en varias partes del mundo para diferentes políticos. La alcaldesa de Bogotá en Colombia apoyó la filosofía de Nayib de que los derechos humanos que importan realmente son los de la población honesta y no los de los delincuentes, porque al quitarle la vida a otra persona pierden automáticamente sus derechos y libertades. Recuerden que las ONGs pedorras solo pasan defendiendo los derechos de semejantes angelitos. ¿Qué es que vaya haya hacinamiento en las cárceles? ¡Que haya! ¡Que haya! Que es que no pueden ser más importantes los derechos de los criminales que los derechos de los ciudadanos. Y si se necesitan más cárceles, que las hagan. Pero la solución no puede ser dejar libres sistemáticamente a los ladrones y atracadores. Bajo ninguna circunstancia. Así, fíjense ustedes que esto funciona cuando cada quien hace su parte. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos? En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Este muchacho me llena de orgullo. Y en otras Prudencio News, renuncia otro marinero a la clica. El exdiputado Cara de Guillo de Emilio Kiko Corea subió un video renunciando a la clica marinera. Es decir, que en ese partido ya quedan como 8 pelones. Pobre Botija Sade, pobre Portillo Ladra, pobre Rodrigo Ávila. Ya mejor vendan todo, hasta la estatua de Davison, quémenla y cancelen Marena. Cómprense un bosque y piérdanse. Hasta Kiko Corea se le va.
se le fue el mundialista, se le fue Pachita, se le fueron como 30 alcaldes, ya casi se le va la Milagro Navas, se le fue Cristiani, pero para otro país, se fue Calderón Sol y Paquito Flores, pero para otro planeta, ya casi se le va la Villatoro y la Rosa Romero, pobre Portillo Cabra, andan llorando por la calle de la amargura. Y entonces Kiko Corea hizo un video despidiéndose, que nadie se lo pidió porque ya ni me acordaba de él. Hola y saludos a todos. Este es un mensaje corto de 3 puntos. En primer lugar, quiero comentarles que hace un par de meses presenté mi renuncia al Partido Arena. En segundo lugar, quiero aprovechar el espacio para agradecer a las bases y a las estructuras de los 19 municipios del departamento de San Salvador por el apoyo que me brindaron antes, durante y después de ejercer como diputado. Trabajé de la mano con ustedes y estuve de cerca, y lo saben. En tercer lugar, quiero decirles que me retiro con mi cara en alto, sin manchas, y sobre todo satisfecho por el trabajo realizado. Formé parte de 3 comisiones permanentes, la Comisión de Salud, de Educación y de Obras Públicas. Fui presidente de 2 comisiones especiales en momentos coyunturalmente complicados para nuestro país. Sin embargo, ha llegado el momento de dar el paso a un costado, teniendo la plena convicción y ratificando que el único espacio donde se puede incidir en la toma de decisiones de los grandes temas del país es desde dentro de la política. Pásenla bien y que Dios nos bendiga a todos. Ya muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a Chiquito en cama. ¡Qué barbaridad! No me digas, bueno, con su permiso, voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. Pero no todo son buenas noticias en la justicia salvadoreña, pues resulta que los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal anularon la condena de 10 años de Ana Ligia de Saca y su hermano y los otros involucrados en los delitos de lavado de dinero y activos por el blanqueo de más de 17 millones de dólares. ¡Ve qué bonito! La resolución de la Cámara se debe a que los abogados apelaron al caso diciendo que el tribunal tardó mucho, 1 año en entregar la condena por escrito. Entonces la Cámara ordenó que se anulara la sentencia de 10 años y ordenó un nuevo juicio a la brevedad. El abogado defensor está pidiendo la libertad de estos maleantes. Acá se ve que todavía hay mano peluda en los tribunales. Y los peces gordos siguen librándose de la justicia bien de a galán. Ojalá que reviertan esta decisión y topen a esta arenera y a toda su red de corruptos, y que la fiscalía apele e investigue a estos magistrados. Areneros deben ser los majes. Me indigna, como diría la blanquita de chica. No sé, me indigna. En otras noticias, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Rodrigo Ayala, explicó las sanciones que se impondrán a los chucos que tiren basura en la calle. Cárcel al que tire más de 2 libras. Vaya babosada. Por supuesto, los diputados de la esquina como la Claudita Ortiz y Juanito Ray se oponen a la pena de cárcel porque obviamente tienen familiares y financistas que siempre han tirado desechos sólidos y sustancias tóxicas a los ríos y que nadie nunca les ha parado el carro, como la otra vez en San Jacques. Si no quieren que los zampen presos, no tiren basura. Guárdenla en una bolsita, en la mochila, o guárdensela en el chunchucuyo, pero no sean puercos. Y ya saben, empresarios, por ahorrarse chirilicas y andar tirando toxicidades en la calle y en los ríos, en los lagos, pueden terminar en el bote. Ojalá que les traen como 20 años por cochinos. Y en los nuegadazos de hoy, no podía faltar la licenciada Marlene Funes, que menciona todas las ONGs pedorras defensoras de derechos humanos. Pero nótese como siempre se equivoca al hablar. En lugar de Iduca, dice Induca. ¡Óigala! Señoras y señores, en El Salvador hay una grave violación a los derechos humanos. No lo digo yo, lo dicen instituciones como Amnistía Internacional, Cristo Sal, Fundación para el Debido Proceso, la Induca y unas y otras más. La Induca. Otro nuegadazo va para Jaimito Junior, que anda prometiendo en los pueblos y en la USA. Se fueron a ir con la diáspora, dicen, y solo 5 pelones llegaron. Pues en los pueblos andan engañando a la gente y les andan prometiendo que les van a devolver el FODES. Y seguro, para que se lo huevellen otra vez cuando estaban los alcaldes frentudos. Ahí te vas a estar, María. Hoy venimos con nuestro equipo, en nombre de nuestro partido, a hablar con los líderes, a escuchar a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, sobre qué están haciendo ellos ante ese abandono que tienen por parte del gobierno central. La comunidad está lamentando que por ausencia de los fondos FODES estén abandonados. Aquí es la importancia, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que el FODES debe de regresar a las comunidades. Es
un fondo del pueblo que debe ser para el pueblo. Es el gobierno que debe garantizar de que estas comunidades no les haga falta lo básico, como las carreteras, espacios para que los jóvenes se puedan recrear. Y hay carencias aquí. Y estos municipios en vías de desarrollo, con mucha pobreza, necesitan del fondo FODES. ¡Ay, qué pereza! Y como se acerca Halloween, ya salieron a la venta los mejores disfraces para usar este año. El disfraz de marero, el de borracho, el de ladrón, el de nuégado, el de gorgojo, el de corazón bello y el de los tres chiflados como Ronald Fortini, Chiquillo Periquillo. ¿Quién se llevará el mejor disfraz del 2022? ¡Vote usted! Y el siguiente nuegadazo va para Beto Sandión Romero, que fue atrapado, captado, infraganti, que cree, como siempre, ordenando el almuerzo, porque este maestro a lo único que llegó a la asamblea durante todos los periodos es a decir: ¡ya es la una, vamos a comer! Bueno, ¡ya es la una! ¡Vamos a comer! Pero no se libró de los telefotos que capturaron sus conversaciones pidiendo comida. A otros los han capturado jugando en la plenaria. Tengan cuidado, diputados, no los vayan a capturar pasándose fotos chucas, viejos degenerados, rabos verdes. Y para terminar, un terrible accidente se suscitó en la mañana del jueves en Santa Tecla, cuando un microbusero de la 101D, por manejar a alta velocidad como loco, fue a chocar contra una rastra, dejando como saldo un fallecido, varios lesionados, gente honrada que iba a trabajar y a estudiar, y este malparido iba manejando como que era el demonio. Como siempre, la irresponsabilidad de estos salvajes que manejan como Satanás y que les vale pepino la vida de la gente. ¿Acaso piensan que llevan ganado? Ni el ganado se merece eso. Al conductor loco ya lo capturaron y ojalá los diputados tomen carta en el asunto, porque los accidentes viales andan a la orden del día y los locos andan manejando hasta el sentido contrario. ¿Qué le está pasando a la gente? Aquellos dicen que es culpa de Nayib. Hay que parar a todos estos energúmenos que andan manejando los locos y que ponen en peligro a la sociedad. ¡Qué desgracia, Dios guarde! Que les han pedido 8 años como los que tiran basura. Y la última Prudencio News va para el pastor Toby, que en el culto dijo muchas verdades sobre cómo ha cambiado el país en términos de seguridad, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Hace 5 años a usted le echaban el carro y le sacaban la pistola y no pasaba nada. Hace 5 años le robaban el tambo del gas de la pupusería y nadie decía nada. Hace 5 años los pandilleros dominaban el país y nadie decía nada. Sí, pero las cosas ya no son igual. Antes usted llegaba a los juzgados a querer que vieran su causa y el corrupto del juez que estaba ahí con 50 varos le hacía el paro y ponía la cosa y la mandaba para otra. Así eran las cosas. Si no lo quiere ver, abra los ojos. Pero cuando comenzó la ley a funcionar, que para eso hubo que depurar, hubo que arrancar, hubo que extirpar, las cosas son diferentes. Les voy a contar algo que tal vez no sabía. Desde que yo tengo uso de razón, el pastor general nunca salió de su casa sin una pistola. Nunca. Porque como no nos respetaban, había que darnos a respetar. ¿Hace cuánto tiempo usted no saca el corvo todo giludo que tiene abajo del asiento del taxi? ¿Ah? Antes no andaba listo, porque hoy ya no. Hoy andar un corvo es un riesgo. Aplauso, por favor. Hasta aquí con esta edición especial de las Prudencio News en viernes. Las noticias más calientitas, más hermosas, más macizonas, más penconas, conducidas y narradas por el mero mero viejo sabroso, peludo y piernudo, Don Prudencio, la mera Mengambrea. Nos vemos hasta la próxima.